Buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches, buenas Rafael. Noches. Buenas noches, Jessica, Carmen, Josibeth. Buenas noches. Buenas noches, Lisbeth y Douglas. Buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, vamos a comenzar la clase rapidito, ¿verdad? Esperamos que se conecte en el resto. Más o menos, quiero ver por dónde nos quedamos. ¿Se recuerdan dónde nos quedamos? Ah, sí, en los errores de posicionamiento, ¿verdad? Ok. Buenas noches. Buenas noches. Ok, ahí estamos. Ahorita les comparto la pantalla. Y nos vamos. Bueno, pues la clase de ayer fue bastante rica, fue bien participativa, rica en conocimiento, quería decir. Así que muy buena, la verdad, lo felicito. Me gustó que dieran sus puntos de vista, ¿verdad? Y espero que de acá en adelante no bajemos ese ritmo, que sigamos de esa manera en la medida de lo posible. Buenas noches. Muy buenas noches, Edgar, Mauricio y todos los que recién se incorporan, ¿verdad? Bueno, hablamos del posicionamiento, de algunos errores, ¿verdad?, que se cometen, que nosotros esperamos que ustedes no pasen por esas vías, que ya que conocen la teoría, pues lo implementen en la práctica para que puedan evitar cualquier tipo de error. Pero también fíjense que es bien importante tener en cuenta y saber diferenciar dos términos que usualmente se confunden, ¿verdad? Porque muchas veces el posicionamiento se confunde o lo confunden con el reconocimiento de marca. Entonces quise compartirles esto para que clarifiquemos ese punto también. Muchas personas creen que porque alguien identifica su marca, la marca de su negocio, ya tienen un posicionamiento. Y eso no es así, porque recordemos que los seres humanos, de forma a veces involuntaria, nuestro cerebro acumula muchas cosas, ¿verdad? Acumula y no necesariamente eso quiere decir de que nosotros lo vamos a recordar todo, porque puede pasar, y un ejemplo de muy sencillo es que ustedes algún momento vieron a alguien, cruzaron palabras con esa persona, pero luego ese rostro desapareció de su mapa mental, y de pronto al tiempo la vuelven a ver y se quedan, o lo vuelven a ver y se quedan, yo lo conozco de algún lado, y ya está, lo reconocen, regresa a su mente, así es tal persona, pero hasta ahí. Entonces, algo así pasa con las marcas. Nosotros estamos tan llenos de tanta marca, tanta publicidad, que nuestro cerebro está saturado de marcas. Y no las las reconocemos, mas sin embargo no están posicionadas en nuestra mente. Porque el posicionamiento ya va más del lado de que se vincula más al uso o al consumo de un producto o servicio. Por ejemplo, yo podría saber de que el posicionamiento, por ejemplo, de las pinturas. Yo podría decir, ah, sí, Sherwin-Williams vende pinturas. Ok, no hay problema. Ahí yo ya reconocí que eso hacen, ¿verdad? Pero hasta ahí, más nada. Pero si está posicionada en mi mente, yo tendría una expresión de este tipo. Sí, cada vez que en la casa pintamos, pintamos con Sherwin-Williams. Entonces yo paso del reconocimiento al uso o consumo del producto porque ya está acá, porque ya lo probé, porque ya yo de alguna manera hice el vínculo con la marca. Entonces, estar posicionado en la mente de un consumidor es pasar de ser un conocido a ser parte de la familia, ser algo que ya nosotros reconocemos, que sabemos que ese va a ser nuestra solución a algún problema que tengamos, ¿verdad? Lo mismo pasa con el tema de otras cosas como, qué sé yo, la comida y tantas otras cosas que pasamos al uso, y es entonces cuando se mete en nuestra mente de una manera definitiva si la experiencia fue positiva, y si fue negativa la descartamos y la sustituimos por otra. Entonces hay que tener claro eso, ¿verdad? Y lo que nosotros debemos de buscar, más allá de que alguien nos reconozca y sepa que existimos, es que estemos acá, en la mente de ellos, y seamos su primera opción a la hora que busca un producto del tipo del que yo vendo.
Ok, bueno, ahora el tema es cómo me posiciono o cómo posiciono una marca en el mundo digital, ¿verdad? Esto es bien, pero bien importante, es lo que todos tenemos que buscar ahora mismo, sea cual sea el producto que nosotros o servicio que nosotros vendamos, tenemos que estar en el mundo digital, no hay de otra. Entonces, ese posicionamiento es todos los esfuerzos que realizamos para que una marca sea reconocida y diferenciada por la audiencia de su interés, ¿verdad? Así como está de topado el mundo competitivo, el mercado físico, así lo está el mercado digital, ¿no? No hay de otra, estamos invadidos de marcas y de emprendimientos y de negocios y de como lo quieran llamar, y en el mundo digital es más complicado todavía, porque ahí competimos todos por igual, no importa si usted es Walmart y yo soy la tienda de Don Quique, yo puedo competir de igual manera porque tengo acceso a las mismas herramientas. Entonces, viene una pregunta interesante. De todo lo que hemos hablado del posicionamiento, ¿cómo creen ustedes que este afecta la estrategia digital? ¿Qué se les ocurre cuando les hago esta pregunta? Quizá voy a dar mi aporte. Adelante, creo Mauricio. Que afectaría mucho en cuanto a la estrategia digital, porque como usted bien dice, hay una gran diversidad. Entonces, encontrar a ese buyer persona sería bastante difícil, porque mucha gente lo está persiguiendo, tal vez ofreciendo un producto que probablemente yo tenga, pero quizás la diferencia que yo podría encontrar allí es que debo de agregarle un plus para que pueda cambiar la estrategia y de alguna manera pues jalar y poder pasar sobre encima de mi competencia. Ok, muy bien. Excelente, Mauricio. ¿Alguien más quiere opinar? ¿Otra opinión más por ahí? Ok, bueno, vamos a seguir. El posicionamiento, como lo hemos dicho, pues es el lugar que ocupa en la mente de una persona, una marca, un producto, un servicio, etc. Ahora bien, en teoría todos ya tenemos una estrategia digital, o por lo menos creemos tener una estrategia digital. Y esta pregunta la voy a responder con ejemplos prácticos. ¿Qué piensan ustedes cuando les menciono la marca Claro, Tigo o Banco Agrícola? No tiene que ser igual la respuesta, pero ya vi las expresiones de sus caras. Ajá, a ver, ¿qué piensan? Lleno, 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 mal servicio. Mal servicio, ajá. ¿Qué más? ¿Alguien más? ¿Qué piensa cuando decimos estas marcas? ¿Qué es lo primero que viene a su mente? A ver. Bueno, Mauricio dijo dos cosas importantes, llenos y mal servicio, ¿verdad? Es lo que usualmente pasa con estas salas a las que uno acude por alguna situación, cuesta que le den solución, bueno, etcétera. Eso es como nosotros los tenemos catalogados, ¿verdad? En el caso de las dos telefonías, es un tema bastante similar porque todo apunta a que están desbordados con la cobertura que pueden dar y eso genera inconvenientes a la hora que uno se quiera conectar a internet o está en un lugar un poco alejado de la ciudad y bueno, nunca cumplen la promesa básica que sí vas a tener cobertura, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasa con su estrategia digital? A mí realmente me pongo en los zapatos del community manager, del social media manager, y la verdad es que les va como en feria, porque ellos intentan de mil maneras hacer ese clic con la audiencia, pero es que el posicionamiento que ahora mismo tiene la marca en la mente de los consumidores no se los permite. Si ustedes hacen un ejercicio sencillo y van a ver un post que ponga Claro, que ponga Tigo, y es que ahí viene la cadena de reclamos para abajo y les tumban la marca una y otra vez. Porque la gente está disgusta, porque la gente tiene en su mente ya metido que es mal servicio. Entonces, por más que yo intente hacer una buena estrategia en el mundo digital, me la va a tumbar si yo tengo un mal posicionamiento.
Por eso es que tiene que ir de la mano el que yo cree una buena reputación y que cumpla con la promesa básica, que no cometa errores de su posicionamiento para que cuando yo ya adapte todo esto a mi estrategia digital, el resultado sea positivo. O en el caso contrario, que a través de una buena estrategia digital, yo empiece a cambiar y empiece a cambiar desde lo digital para lo convencional. Entonces está el caso de Banco Agrícola. Todos sabemos que Banco Agrícola le ha pasado unos meses de verdad en crisis por el tema del dinero, que bueno, ya todos conocemos eso, no lo voy a seguir divulgando, pero ellos tienen ya su estrategia, es una empresa establecida, una estrategia digital que siempre la han tenido, de información, de dar a conocer sus productos o servicios, sus novedades, etcétera, etcétera. Y entonces hasta antes de ese evento, pasaban, digamos, alguien respondía y sí, muy bien, gracias, buen servicio, etcétera. Pero una vez pasó esto, cualquier cosa que ellos pusieron en redes sociales o en cualquier canal digital, comentarios negativos por todos lados. Ahora, la gran diferencia entre esas telefonías y esa cuenta del banco es que ellos han reaccionado. Es decir, si ustedes se fijan, sí hubo gente afectada por ese evento, pero ellos en el momento que empezó a ocurrir eso, lanzaron una campaña digital de información que ellos jamás te pedirían datos de ese tipo. Bueno, a mí en lo personal me caían mensajes incluso a mi teléfono, me llegaban mensajes al correo de ellos, obviamente, me llegaban mensajes al mensaje privado de LinkedIn, me llegaban mensajes al inbox de Messenger. Entonces, realmente ellos reaccionaron y su estrategia digital la tuvieron que volcar en función de revertir ese mal posicionamiento que se estaba dando en la mente de las personas por el evento que estaba ocurriendo. Caso que no está haciendo en el caso de las telefonías y que por supuesto ellos se valen de que obviamente tienen un monopolio ahí, ¿verdad? Que dominan el mercado, pero ahí está la diferencia, que lo que nos pasa en el mundo convencional va a afectar totalmente la estrategia digital. Entonces, nosotros tenemos que entender eso, que saber de que algo malo que hagamos nosotros, que digamos que no sea malo, pero que se nos salga de control y afecte a los consumidores, nos va a afectar la estrategia digital. Por eso es que tiene que haber una sinergia entre ambos mundos, en el mundo convencional y en el mundo digital, ¿verdad? Así que quédense con eso, siempre tienen que ustedes decir, antes de hacer cualquier acción radical, pensar, esto va a afectar a mis consumidores, esto va a afectar a mis clientes, ¿de qué manera los va a afectar? ¿Cómo le va a cambiar el, de alguna manera, hacia positivo o a negativo, el posicionamiento que yo ya he ganado con ellos? Porque ahora, hoy por hoy, somos crueles. O sea, el otro día yo estaba viendo en eso, en el timeline de Claro, y habían puesto algo así que como para los gamers, y bueno, de ahí, sí, creo que exactamente ese era el que iba a hablar. ¿Quién me lo compartió? A ver, Daniel, hable Daniel, cuéntelo. Yo lo iba a contar, pero mejor cuéntelo usted. Hola, buenas noches. Sí, buenas noches. Era sobre eso, de que ellos intentaban llegar al usuario gamer, ¿verdad? Y al final, en el spot este publicitario, en la campaña que estaban realizando, en ese post que publicaban, sí, la mayoría de gente comenzó a dar opinión de la experiencia de jugador con el servicio de Claro. Y todo, pero todo, todo fue una cosa negativa. Entonces le votaron todo lo que ellos pretendían. Sí, es correcto. Sí, yo vi eso y me dio un poco de risa y a la vez un poco de pena por las personas que administran, porque pues muchas veces esa administración que ellos tienen de redes ni siquiera está aquí en el país, está en otro, no sé si está en Costa Rica o en Guate, no estoy tan clara, pero no está acá en el país. Y entonces de pronto ellos probablemente allá ni siquiera se imaginan los problemas serios que tiene esta marca acá en el país. Y claro, ¿verdad? Ellos hacen una estrategia, vamos a llegar al gamer, vamos a hacer ese engagement con ellos, pero bueno, ni se imaginaban de la crisis que iban a armar.
porque así somos los salvadoreños, ¿verdad? Yo no sé si a todo el mundo serán así, pero por lo menos acá sí, ¿no? Pues hacemos leña del árbol caído, como dicen, ¿verdad? Así que hay que tener mucho cuidado con lo que hacemos en el mundo convencional y que nuestras acciones obedezcan a una promesa de valor que nosotros estemos dando, ¿verdad? Ok, bueno, pasamos siempre en ese sentido de cómo ganar como más visibilidad, cómo montar nuestro posicionamiento dentro del mundo digital. Hay ciertas acciones que podemos realizar, ¿verdad? Por ejemplo, ganar visibilidad. Para que los usuarios reconozcan la marca, necesitan verla, ¿verdad? No podemos seguir dormidos en el sentido de que si sabemos que nuestra mayor cantidad de audiencia se encuentra, un ejemplo, en Instagram, no vamos a utilizar esa red solo porque hay. O sea, es una red para jovencitos. Pero si ahí está nuestro mercado, ahí tenemos que estar. O de pronto están más ahora en TikTok, que es una red que viene creciendo y que dicho sea de paso, utilícenla porque da un alcance fenomenal que ya no se ve en las otras redes sociales. Digo, no es que los quiera poner a bailar, ¿verdad? Pero hay maneras de poder generar contenido y que las personas los puedan seguir. En el caso de la educación, Mauricio, es maravilloso porque usted puede dar consejitos en 30 segundos y cosas que van a ser un contenido relevante para la audiencia, lo va a guardar, le va a dar más y más y más visibilidad, ¿verdad? Así es que toca mejorar que las campañas de marketing para tener mejor visibilidad. ¿Alguien iba a opinar? Yo. Adelante, Jocelyn. Están hablando sobre TikTok y que tiene mucha razón. He estado viendo varios TikTokers que no solamente hacen de baile, sino que también hay un TikToker que se llama Emprendedor Moderno, ¿eh? Y te hace como decir, en base a las relaciones, ¿verdad? Relaciones amorosas, cómo se comporta el hombre, cómo se comporta la mujer, cómo se tiene que ser como la relación sana, ¿verdad? Sin todo lo que, sin toda la toxicidad, pero te lo pone como un punto, digamos, mental y emocional. Es como decir, te está dando una clase, ¿verdad? Pero le entiendes tan bien que te quedas como con el contenido de quiero saber más, ¿verdad? Entonces, como que ahí ellos crean ya sus cursos. Si vos querés TikTok de economía, ahí hay, ¿verdad? Si querés TikTok de maquillaje, también hay. Si querés TikTok de productos que han funcionado, ahí hay. Entonces, como que las personas que ya tienen, hasta abogados tienen. Hay, por cierto, también doctores. Una gran cantidad de personas que te queda guau, ¿verdad? Y algunos que tienen contenido bueno y algunos como que necesitan mejorar, ¿verdad? Están empezando, pero es con la práctica también, ¿verdad? Así es. O sea, así no, no es fácil ser TikToker para nada. No. Pero ahí están en la práctica ellos y poco a poco van creciendo. Pero sí hay contenido muy bueno, solamente hay que buscarlo. Sí, realmente el TikTok y el Reels tienen de Instagram tienen la misma, digamos, comparten muchas cosas, ¿verdad? Que nos permiten guardar contenido y es contenido como entre humor, pero te está dando información relevante. Entonces, lo que muchos se aprovechan en TikTok es de tocar fibras emocionales, ¿verdad? Yo veía en un tiempo una dermatóloga, TikToker, que hablaba consejos buenísimos, ¿verdad? Y obviamente al final hay que vender, ¿verdad? Hay que decir que para más información, que ella tiene su campaña, su clínica, etcétera, etcétera. O una vez ustedes hacen un Reels y les empieza a dar visibilidad, inmediatamente tienen que subir un post que diga cosas de su negocio, el 20%. Una vez usted tira el 80% en Reels, inmediatamente subir un post de cosas que usted está vendiendo. ¿Por qué? Porque alguien ve su Reels y casi que siempre dice seguir. Y cuando dice seguir, lo envía directamente
al perfil y entonces ahí tiene que subir otras cosas, ¿verdad? Eso en el caso de Instagram. En el caso de TikTok puedes seguir aumentando contenido, videitos cortos y le va a dar mucha, pero mucha visibilidad, cosa que ya no vemos ni en Facebook y casi que ni en Instagram. Entonces, es una buena opción, la verdad. Y uno se puede pasar horas y horas viendo Reels y TikTok, que les digo que yo paré eso porque me estaba volviendo demasiado adicta, porque hay mucho contenido, como dice Jocelyn. Entonces, volviendo al tema de la clase, y gracias por el aporte, Jocelyn. Sí, en efecto, es parte de mejorar las campañas, es entender que hay otros canales, no solo los clásicos que estamos acostumbrados a ver, como las redes sociales, entender y buscar otros canales que nos puedan llevar directamente a la audiencia a quien necesitamos llegar y tocar fibras emocionales, es decir, grabar esos videitos cortos en los que no necesitas demasiada edición, sino más bien mostrarte cómo eres y a partir de eso, pues, dar un consejo o invitarlos a que puedan consumir un producto o servicio, pero hay que darles la parte humana, eso es lo que está enganchando muchísimo. Y bueno, la clásica, ¿no? Contratar un influencer o un embajador de marca que nos ayude a darle visibilidad a la misma, de eso ya hablamos un poquito, pero esta es una de las cosas que podemos hacer para mejorar el posicionamiento digital. Otra cosa que podemos hacer es generar contenido por el usuario para fomentar las ventas y el recuerdo de la marca. Esta es una de las grandes formas de generar contenido gratuito y de gran alcance. Es decir, convertir la experiencia de los usuarios en contenido relevante para que la marca sea recordada. Se puede hacer a través de una creación de un concurso en la que participen los clientes o realizar sorteos, ¿verdad? Hay muchas empresas que deciden, por ejemplo, hay una de turismo que estaba sacando una campaña, creo que fue hace como unos 8 meses, quiere un concurso abierto, ¿verdad? Que quien tuviese la mejor fotografía iba a tener un premio en particular. Y bueno, la gente va y, o sea, yo, si yo soy un buen fotógrafo y necesito un escaparate que alguien me vea, de perdida ahí me sale un contrato o algo, o sea, quiero estar ahí, ¿no? Entonces no, ni me lo pienso. Y aparte hay un premio, pues la gente va y deja sus fotos, o si el formato es en video, pues lo hace, etcétera. Y yo lo tengo muy comprobado eso, porque cuando explotó la pandemia a nivel mundial, allá por marzo fue más o menos, ¿no? Acá en América Latina, que se cerró todo. En ese momento, a mí por ser especialista en tema de redes sociales, la Federación de Panamá me contactó, la Federación de Baloncesto de Panamá me contactó para ver de qué manera podríamos hacer algún tipo de iniciativa para que la gente que estuviera en casa se mantuviese entretenida de alguna manera. Y bueno, pues a mí llevamos a un consenso y pues la idea fue lanzar un concurso de niños, de menores, de, bueno, de ciertas categorías, de 10 a 12 años, de 12 a 14 y de 14 a 16 con habilidades personales. Entonces el concurso consistía en grabarse un videíto en 12 segundos realizando ciertos trucos o ciertas actividades de baloncesto. Y eso luego entraba a un jurado, se hacía una votación, se subían los resultados, pero aparte les pedíamos de que a la red social que habíamos designado subieran un video cuando los chicos estaban haciendo eso. Y el video más votado, el que tenía más likes, más shares, más comentarios, iba a ganar puntos extra. Entonces, eso fue una locura total. Esa red pasó, eso fue como un mes más o menos aguantó la primera etapa y se reventó de tal manera porque toda la gente estaba metida en casa y todos necesitábamos algo que hacer. Entonces fue un golazo, subieron como 2,000 o 3,000 seguidores, pero así como la espuma, a diario eran cientos y cientos de comentarios de la gente apoyando a los niños y era una cosa linda porque la experiencia de ellos, de los niños, de la familia en sí, porque pues la familia apoyaba al niño que hacía sus ejercicios y que competía con otros niños, se abocaba a las redes y empezaba a comentar, no, que el video de Juancito, no, que el video de Josecito, etcétera, y empezaban a votar. Entonces, dio una gran visibilidad a la marca
hizo un clic enorme con la familia entera, ¿verdad? Con la familia que le gusta el deporte, que le gusta el baloncesto, y eso va generando un vínculo que luego hay que seguirlo fomentando, ¿verdad? No es una cosa que lo hiciste ahora y olvídate. Después tiene que venir otra cosa para siempre mantenerlos unidos y hay que estar subiendo contenido para que no nos olviden. O sea, ya nos metimos a su corazón, pero sigamos cultivando esa relación. De eso se trata el tema de tener un reconocimiento o un posicionamiento en el mundo digital. Hay otra empresa que hizo algo muy bueno, que fue el caso de, quiero ver, Always. Hay una toalla femenina que se llama Always. Es muy popular en Estados Unidos, acá casi no lo es, pero creo que también existe. Ellos llevaron a cabo una campaña que la llevaron por todos los frentes, por medios convencionales y medios digitales, en el cual querían cambiar un paradigma de algo que es muy machista, ¿no? Y que, por ejemplo, cuando allá en Estados Unidos se da mucho que cuando un niño quiere molestar a otro niño, le dice golpeas como niña, o pateas como niña, o haces las cosas como niña, haciendo ver, pues, disminuyendo la fuerza de la mujer. Y entonces ellos sacaron una campaña muy linda en la cual sacaban las virtudes de la mujer y cómo una mujer era fuerte también. Y entonces, imagínense todas las mujeres en esta época del feminismo y todo eso, y que una marca ahí un poquito por abajo de la mesa, pues, dándoles todo el realce a la mujer. Eso fue un boom en Estados Unidos y efectivamente se cambió un poco el paradigma de no decir que porque uno es mujer es menos que el sexo masculino, que eso es lo que un poquito lleva atrás la frase de golpeas como niña. Entonces la campaña se llamaba así, golpeas como niña. Ustedes la pueden buscar en internet y es un caso de estudio realmente. Entonces sí se puede, al momento de involucrar a las personas, de meterse en una situación, en una causa como lo es el feminismo. Y esta empresa no dijo yo soy feminista, porque en ningún momento había la palabra feminismo en su campaña, jamás, pero estaba diseñada de tal manera que iba a tocar esas fibras emocionales de ese mercado, o sea, de paso, que es grande y que ellos necesitaban tener cautivo, ¿verdad? Así que yo me imagino que la mayoría de chicas que defienden esta teoría, este tema del feminismo, no, pues allá en Estados Unidos deben tener muy en cuenta a la marca Always para sus días de mujer, ¿verdad? Bueno, acá tenemos otro ejemplo también, que hay que crear nuevas experiencias promocionales, personalizadas, y captar la atención del usuario. Esta también es una manera de generar un reconocimiento, un posicionamiento en el mundo digital, ¿verdad? Por ejemplo, les traje esta imagen de Chocolates Valor. Y entonces ellos idearon una campaña que se llamaba el chocolatest de personalidad. Entonces usaron un juego de palabras bastante interesante, se llamaba el chocolatest de personalidad. Y bueno, hacían una pregunta y decía, dime cómo eres y te diré qué chocolate va contigo. Claro, esto, atrás de esto hay un estudio de mercado que siguió a ciertos consumidores con ciertos tipos de características que preferían uno u otro postre. Y entonces tú entrabas y decías, sorteamos 5 lotes de chocolates Valor, que es la marca. Entonces había un premio atrás de todo esto. Y bueno, alguien dijo, bueno, me voy a meter. Entraba y fue también bien importante cómo activaron a la comunidad. La comunidad se abocó, obviamente la gente siempre quiere ganar cosas. Pero nosotros podemos hacer sorteos, pero tenemos que hacerlo de una manera de involucrar a las personas. Tenemos que idearlo. Tenemos que buscar cómo tocar esas fibras emocionales y al final vamos a ganar eso, posicionamiento digital. Bueno, ¿alguna pregunta hasta este momento? ¿Algo que quieran aportar? No sé si me han dejado mensajitos. No. Bueno, entonces vamos a pasar lista, ya que está la mayoría. Hoy estamos en la clase número 11, ¿verdad? Si no estoy mal, jueves 23. Sí, la número 11. Bueno, Melissa Ivonne,
Okay. Catherine Stephanie. Presente. Okay. Okay. Este es. Jocelyn Margarita. Presente. Muy bien. Jessica Karina. Presente. Okay. Mauricio Antonio. Mauricio. Creo que tiene problemas de audio, pero sí ha estado activo en la clase. Catherine Gabriela. Presente. Okay. Claudia Marisela. Presente. Muy bien. María Miriam. Lisbeth Saraí. Lisbeth está por acá. Tenemos a Douglas Arístides. Presente. Muy bien. Carmen Carolina. Presente. Ok. Josibeth Abigail. Presente. Zulma Marlene. Presente. Ok. Susana Margarita. Presente. Rafael Alexander. Presente. Okay. Edgar Eliel. Presente. Y Daniel Jeremías. Presente. Muy bien, excelente asistencia. Ok, bueno, pues habiendo cubierto esa parte que nos quedaba pendiente, vamos a darle paso a otra que también va de la mano con este tema del posicionamiento, ¿verdad? Y es la propuesta de valor. La propuesta de valor es una declaración que responde al por qué las personas deben preferir tu producto o servicio y tiene como objetivo darle al cliente una idea clara, concisa y transparente de cómo un negocio en particular puede ser relevante. Ok, opiniones de ese concepto. A ver, ¿qué conocemos de la propuesta de valor? Ajá. Bueno, la propuesta, adelante. Pero, bueno, creo que de la propuesta de valor es necesario tener en cuenta cuáles son los beneficios de nuestros servicios o productos y también tener en cuenta versus nuestros competidores cuáles son nuestros diferenciadores para poder generarlo, solamente. Muy bien, excelente, Claudia. ¿Alguien más que quiera aportar? ¿Y qué es lo que diferencia el servicio, ¿verdad? Por ejemplo, los abogados ofrecen sus servicios jurídicos, pero también saber qué es lo que destaca entre todos los ¿verdad? ¿Qué es lo que destaca un bufete? Entonces, por ejemplo, sería, me dieron un ejemplo hace tiempo, que cuando uno está en el de abogado, decirle al cliente una información sobre cómo va a ser el proceso y qué tienes que plantear. Luego ahí, pero me comentan para que se destaque un poco más. Que tú le vas a proporcionar a un psicólogo de familia que sepa ahí, por decirlo así, que te ayude a manejar los procesos, ¿verdad? En cada audiencia y en cada notificación. Pienso yo, o sea, es como diferenciarse, qué es lo que me hace mejor. Ok, excelente aporte. Adelante, Katherine. Bueno, yo creo que propuesta de valor se refiere a agregarle van a caer la redundancia, un valor agregado a nuestro producto. ¿Qué nos diferencia a nosotros del producto? Pero una propuesta de valor, siento yo, que no necesariamente tiene que venderme mi producto. Por decir algo, yo no voy a
digamos, si mi producto es jabón, yo, mi propuesta de valor no va a ser el jabón, o sea, que el jabón es más barato que el de la competencia, porque eso no le va a brindar valor a mi marca, sino que yo le voy a vender al cliente una experiencia o una imagen. Por decir algo, sería como humanizar la marca, que las personas en su mente tengan un concepto claro de una persona. Por ejemplo, de explicarle, de darle tips, por ejemplo, cuidado de la piel, cuidado de belleza, cosas adicionales al producto, y no venderle el producto en sí, de decirle, vaya, mi producto es más barato que el de la competencia. No, yo le voy a decir, vaya, en tu rutina de belleza de la mañana puedes ocupar el jabón tal, en la noche un tónico, que no sé qué, que no sé cuánto, agregarle como aquel valor más allá del producto. Por ejemplo, Coca-Cola, ellos no venden el producto. O sea, si nosotros vemos los anuncios de ellos nos venden emociones, nos venden aquel concepto de que tomar Coca-Cola se toma con amigos, que tomar Coca-Cola se toma con familia, que tomar Coca-Cola son para momentos especiales. Entonces me vende la emoción mucho más allá del producto. Entonces, como ellos me venden las emociones y la experiencia, yo asocio la marca con otra cosa más allá del producto. Entonces yo siento que la propuesta de valor es eso. Brindarle al cliente información más allá y que se sienta identificado con mi marca, porque yo le estoy vendiendo algo más allá de un producto. Ese es excelente. Muy buen aporte, la felicito. Tiene muy claro el concepto y es así, ¿verdad? No es que vamos a vender el producto como tal, porque si hiciésemos eso, no seríamos diferentes, no le aportaríamos valor. Por eso se llama propuesta de valor, que es lo que yo le voy a dar que la competencia no le da, ¿verdad? Que es lo que la clínica donde está Katherine o donde venden los jabones que ella dice, que es lo que va a dar aparte del jabón para yo pagar eso, pues para yo decir, ok, estoy pagando $12 respecto de otro lugar que vale $10, pero por esos dólares a mí me van a dar siempre una asesoría de cómo cuidarme la piel. O sea, usted se compra este jabón o este producto para la piel y no solo se lleva el producto, o sea, usted va a tener un asesor que le va a decir cómo cuidarse la piel. Y eso ya es un valor agregado, porque, por ejemplo, en el caso de las mujeres, es una cosa que nosotros vivimos pensando, y si esto me da como algo en la cara, y si este maquillaje me daña algo, entonces a veces uno va a comprar y dice, bueno, pero por eso es que termina uno a veces comprando un producto más caro con la esperanza de que ese producto a uno le cuide, solo por el hecho de ser más caro. Pero si yo tuviese una empresa, una tienda donde yo llegase y me dieran la confianza de decir, bueno, ¿sabe qué? No sé qué es lo que me podría poner yo en la cara, etcétera, etcétera, y que hay un asesor y que me diga, claro que sí, aquí la vamos a atender, si usted compra esto, le aseguro que al primer mes usted viene y nosotros le volvemos a dar una asesoría. ¿Me explico? Porque nosotros podemos vender el mismo producto que 10,000 otras empresas, pero ¿qué es el valor que yo le voy a aportar? ¿Sí? Que es lo que, por ejemplo, en el caso de la educación de Mauricio, él puede vender la misma curso de todos, pero quizás él tenga asociaciones con empresas y que diga, ¿sabe qué? Después de este curso, usted va a tener 100 horas en una empresa de prácticas. Y wow, o sea, y se abre el panorama, ¿verdad? Si yo soy un niño o un jovencito que apenas tengo 22 años y estoy saliendo o entrando a la universidad o por salir de la universidad, hey, no está nada mal pagar $50 por este curso que me van a asegurar 100 horas en una empresa, 100 horas que van directo a mi currículum. O sea, le estoy dando un valor agregado, algo extra, algo que ninguna otra empresa lo tiene. Claro, para llegar a eso hay que tener asociaciones, ¿verdad? Hay que buscar esas alianzas, pero no es cosa del otro mundo, porque si tú le dices a una empresa, imagínate que tú preparas un curso de community manager y tú dices, bueno, siempre vamos a necesitar un community manager, al menos en el presente y en el futuro cercano. Entonces, asociarme con empresas y decirle, oye, ¿sabes qué? Yo tengo este curso, voy a tener a 20 jóvenes y por ahí a los 10 mejores, yo los quiero colocar en 10 empresas para 100 horas, que te ayuden 100 horas gratis.
o lo más que le vas a dar es el viático, o sea, lo que le cuesta llegar ahí a ese joven. Entonces, tú te beneficias porque vas a tener un enganche, vas a tener una propuesta de valor. Se beneficia el alumno que va a comprar el curso porque va a saber que tiene la esperanza de llegar a tener 100 horas de experiencia que va a poder poner en el currículo. Y se beneficia la empresa con la que usted se asocia porque va a tener un trabajador ahí casi que gratis, pues, sacándole el jugo de todo lo que le ha enseñado. Y entonces ahí es donde yo empiezo a dar algo extra al mercado, algo que nadie ha dado. Entonces, por ahí es la ruta de la propuesta de valor. Claro, llegar a ella requiere su estudio, requiere su tiempo, pero tampoco es cosa del otro mundo. Basta que lo pensemos un poquito y se puede dar. A ver, pues un poquito. Después de esa introducción que dimos, tenemos que entender que la propuesta de valor, vista desde la perspectiva de un cliente, lo que yo veo como cliente, como propuesta de valor, es lo siguiente: precio, calidad, reducción de costos, velocidad del servicio, etc. Ahora, ¿cómo lo ve el cliente? Yo, como empresa, se lo tengo que trasladar, ¿verdad? Es decir, si él se enfoca en el precio y yo no quiero bajar de calidad, lo que yo voy a hacer es ofrecerle un extra, un valor agregado, ¿no? Por ejemplo, si yo vendo computadoras, ¿sí? Y yo sé que mi precio anda un poquito arriba, pero porque es de mayor calidad que el resto, lo que yo le puedo ofrecer de valor agregado por ese precio que usted va a pagar, yo le voy a regalar 2 actualizaciones de software, por ejemplo, ¿sí? O 2 revisiones a la máquina en un periodo no mayor a un año, ¿verdad? Porque pues tampoco es que... Y entonces ustedes ya compensan y ya el cliente dice, bueno, sí, la verdad es que pagué $50 más, pero pues me aseguré que me van a ver la máquina más adelante, ¿verdad? Que van a estar al pendiente de mí. Entonces, eso es lo que tenemos que ver. Al igual que eso le generaría una reducción de costos al cliente, porque si ustedes ponen y van a investigar cuánto vale el mantenimiento de una máquina, uno solo creo que vale como $30 o no sé, pero por ahí andan los costos. Entonces hay que hacer una estimación para que la propuesta sea atractiva, ¿verdad? O la misma velocidad en el servicio, o sea, decirle, ¿sabe qué? O sea, acá con nosotros usted va a tener 3 servicios, o si está lleno usted va a tener prioridad, etcétera. Podemos venderle la idea de 1000 maneras, ¿verdad? Y también hay otros elementos cualitativos como la novedad, el diseño, la experiencia, la marca, el estatus, el desempeño, personalización, comodidad, utilidad, experiencia del cliente, etcétera. Por todo eso ustedes pueden navegar para poder crear su propuesta de valor, pero también tienen que tener claro una cosa. Adelante, Catherine. Hola, yo solo quería agregar algo que, bueno, es un error común que varias personas cometen, que no evalúan los costos de agregar una propuesta de valor adicionando productos. Por ejemplo, se hizo un video viral en TikTok de una chera emprendedora de acá del país, porque en pandemia ella tenía su salón de belleza, pero para pandemia pues, la propuesta que ella vendía tratamientos a lo que es una ampolleta, champú, acondicionador, tratamiento y no sé qué más productos los vendía en $20, o sea, daba los botecitos pequeñitos como las muestras para un tratamiento y el producto se hizo bastante bueno, varias gente le compró. Entonces, cuando ya empezó a humanizar más la marca y le cambió el empaque con un nuevo diseño y todo, el error que ella tuvo fue que le aumentó el precio. Obviamente su costo por tener una caja más bonita le aumentó el costo. Entonces, se hizo un poco viral porque ella misma subió un video donde una clienta le decía que si le daba un kit. Entonces, cuando a la hora de pagar, vino ella y le dijo, ahora ya no vale $16, ahora vale $20. Entonces, la clienta le dijo, me trae adicional tu producto. Y ella le dijo de que traía los mismos productos, solo que el diseño del empaque había cambiado. Entonces, ella le dijo, entonces, $2 por una caja.
Entonces, la chera se molestó y al final no le vendió, y hizo el video y todo, y todas las personas le empezaron a comentar y le dijeron lo mismo, que nadie va a pagar $4 por una caja, que la caja estaba mucho más bonita, pero si el producto era mismo, entonces que no iban a pagar más. Entonces, el error que ella tuvo fue que mejor hubiera dicho que el precio anterior era de introducción, en lugar de decir que solo había cambiado el empaque. Entonces, hay que, cuando tenemos una propuesta de valor, siempre hay que evaluar los costos. Hay que evaluar los costos y también saber expresar a las personas lo que queremos dar a entender, y no ser tan específico de que le cambiamos al producto. Totalmente, error de novata, ¿verdad? Lo que le pasó a ella. Sí, la propuesta de valor lleva intrínseco eso, ¿verdad? No, a ver, tenemos que saber cómo comunicar, tenemos que ser buenos comunicadores. Ahí claramente lo que a ella le pasó es que no supo cómo expresar el cambio del precio, ¿verdad? Siempre habrán muchas estrategias para hacerlo, muchas maneras de comunicarlo, y bueno, falló en eso, perdón, y peor aún, grabar un video creyendo que las personas se iban a poner del lado de ella, cuando lo único que estaba haciendo era exhibirse. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, utilizar las redes a nuestro favor, ¿verdad? Ella lo que tendría que haber hecho era quedarse con la experiencia y decir, bueno, ¿en qué la regué, verdad? ¿Por qué está pasando esto? A lo mejor buscar a alguien que le ayudara, que lo viera desde afuera, porque estaba obteniendo esa respuesta, pero realmente ahí ella lo que hizo fue que se quemó totalmente, ¿verdad? Con el resto de las personas con esa experiencia. Ok, las características, y por aquí va lo que acaba de aportar Katherine. Las características de una propuesta de valor son las siguientes: tiene que ser simple y transmitida de manera correcta. Es más valioso que hacerla innovadora, ¿verdad? Debe ser fácil de comunicar y permitir que los clientes puedan difundirla de forma espontánea y entenderla. Eso es lo que le pasó a esta chica, ¿verdad? No tuvo en cuenta esto y le, por hacer más bonito el producto, en el caso de ella, no innovador, no supo cómo comunicar su propuesta de valor. Lo que Katherine dice está muy bien leído el caso, porque ella tendría que haber dicho de que era un tema de introducción de producto o un tema de ayuda por la situación pandémica que estábamos viviendo, pero que ya ahora había vuelto el precio a la normalidad, ¿verdad? A lo que desde antes de la pandemia era. Entonces, siempre habrá maneras de comunicarlo. Hay que ser muy inteligentes en ese sentido, también muy simples, porque a veces menos es más, ¿no? Entonces, no tenemos que confundir tanto a la gente. Tenemos que, es decir, la propuesta de valor no tiene que ser un eslogan, o no lo es, más bien dicho, ni lo consideren como tal, ni una campaña publicitaria, no. La propuesta de valor tiene que ser algo simple. Por ejemplo, si yo soy un doctor, es simple, yo te resuelvo un problema de salud, no hay más. Claro, en eso, que yo te resuelvo un problema de salud, habrá que ver cuál es la especialidad, habrá que ver el costo, si yo lo que yo doy es más barato respecto de los demás, pero la propuesta de valor tiene que ser simple, no tenemos que complicarnos tanto, no, no creamos que con redactar una súper o tener una súper jerga y decir unas palabras muy rebuscadas, eso nos va a hacer y nos va a hacer posicionarnos en la mente del consumidor y ganar mercado. No se trata de eso, si es que entre más sencillo es mejor. Hay que ser diferentes a los competidores, a lo que ellos están ofreciendo, por un menor precio o por un precio más alto, pero con más beneficios. Se debe de encontrar ese valor diferencial en los productos y servicios que supla las necesidades del cliente. O sea, ayer lo hablábamos un poquito, ¿qué es lo que vendemos exactamente? ¿Cuál es la necesidad que estamos supliendo? Y entonces desde ahí tenemos la base para poder crear esta propuesta de valor. Si prometes, y hay que ser realistas, no podemos estar prometiendo cosas que ni vamos a cumplir, porque lo que sucede es que si yo propongo de que yo vendo cursos de marketing y que con mi curso de marketing ustedes, no sé, ya pueden ser estrategas en 2 días,
o en una semana, yo no puedo decirles eso, sería mentirles, porque cuando ustedes prueben el curso, se van a desencantar y no lo van a volver a comprar, y entonces empieza que voy a entrar en un error de posicionamiento, como lo vimos el día de ayer. Entonces hay que ser muy razonables, por eso hay que ponernos en los zapatos del cliente, probar el producto, es decir, yo lo pruebo y me hago la pregunta, ¿esto está cumpliendo con lo que estoy diciendo? ¿Sí? Si yo prometo que yo te voy a atender en una caja de un banco en 30 minutos, yo tengo que probar eso, tengo que ver si cuando está lleno tengo las suficientes estrategias para conectar a todo mundo y que empiecen a sacar rapidito, y que el chico que está afuera, que lleve a la gente a la banca en línea para que se vaya rapidito y que pueda sacar sus cosas rápido, entonces, o al kiosco. Entonces yo tengo que medir todas esas cosas para que lo que yo prometa, lo que yo esté dando de propuesta de valor, realmente se cumpla. Eso es muy importante que lo tengamos claro. También tiene que ser rentable, lo que decía Katherine, ¿verdad? No podemos elevar tanto el valor o dar tantas cosas y no las vamos a recuperar, es decir, que no nos va a generar utilidad. O sea, tampoco, ¿verdad? Tenemos que ser honestos con nosotros mismos y ver hasta dónde podemos dar. Por eso es que lo que nosotros debemos de buscar, perdón, es un mercado o crear el producto y con la propuesta de valor específico para un mercado en particular. Por ejemplo, el caso de Ego, los productos de cabello para el hombre, eso fue un bombazo, fue un golazo de principio a fin, porque los comerciales eran como, estás cansado de tener que aguantar un champú que huele a florecitas, que huele a estas cosas muy femeninas. Entonces llega el champú de hombres, así como todo machote y todo. Entonces eso fue exageradamente bueno, porque díganme una cosa, un champú es un champú, sea de hombre o sea de mujer, te limpia el cabello, eso es lo que hace, eso es lo básico. Pero ellos entendieron que había un segmento de mercado desatendido totalmente, que nadie les hacía caso, y son los hombres. Y digo, no les hacían caso en el sentido de los productos de aseo, en el tema del cabello. Entonces ellos entraron fuerte diciendo, aquí estamos nosotros solo para ustedes, este es tu producto, porque este producto no vas a oler a niña, no vas a oler a mujer, vas a oler a hombre, a macho. Entonces eso fue una propuesta increíblemente buena. Entonces, ¿qué hicieron ellos? ¿Crearon un producto con grandes especificaciones técnicas? No. ¿Crearon o dieron mucho aparte de dar un champú? No. Lo único que hicieron fue crear un producto con una propuesta de valor para un mercado específico. Y ese es un gran ejemplo que ustedes deben de tener. Si yo tengo, por eso tengo que conocer muy bien el segmento. Y por ahí va a haber alguien al que no se está atendiendo, y ese segmento puede ser rentable. Y entonces yo lo estudio y puedo ofrecerle algo directamente a ellos. A ver, podemos generar conexión con el cliente, es otra característica. Tenemos que llegar a la mente y al corazón de los clientes, y se debe ser el objetivo principal de una propuesta, ¿verdad? Crear una experiencia que genere emociones y contacte con los clientes. Y el mercado no comprará productos si no existieran. Entonces, también, ¿verdad? Tenemos que generar esa conexión como la que generó Ego, que le dio directamente al ego machista. Incluso el nombre como tal es una muy buena jugada de marketing, porque todo hombre tiene cierto grado de ego. Y de eso no me van a dejar mentir los chicos que están acá conectados. Todos tienen cierto grado de ego, y entonces el nombre, la forma en que lo vendieron, cómo vendieron su propuesta de valor, fue realmente buenísimo. Y como les digo, es un gran caso de estudio para que todos lo podamos ver. Y bueno, el vender es importante en un negocio, por supuesto, todos estamos buscando eso. Entonces la propuesta de valor tiene que despertar ese deseo de compra, ¿verdad? No basta con atraer los clientes, sino que hay que lograr que paguen por lo que se ofrece. Pero eso va a salir casi que en automático, chicos, porque si yo doy una propuesta que da en el clavo, como en el caso de Ego, no se lo van a ni a pensar. O sea, un buen producto dirigido a los hombres a un precio razonable,
¿qué más necesitaban? Aparte les estaba devolviendo lo que por décadas se les había robado, que era la masculinidad en los productos de limpieza. Entonces les devolvió todo. Y al igual que Axel lo hizo en su momento, que dio a conocer una propuesta súper interesante en el tema de desodorantes masculinos, al igual que lo ha hecho Allspace con su cambio y el vender la propuesta de valor que es para hombres, para machos, musculosos, fuertes. Entonces, todo eso que nosotros entendamos al mercado, porque los hombres son así, en el caso de los hombres me estoy enfatizando, que tienen esas fibras emocionales ahí a flor de piel, que cuando les hablan de que, oh, que son fuertes y cosas así, o sea, se identifican totalmente. Entonces, era un mercado desatendido y ahora mismo pues no lo está, ¿verdad? Así es que hay que tomar eso en cuenta. Hay ventajas en la propuesta de valor, ¿verdad? Que permite dirigir directamente a un público objetivo. O sea, ya lo detectamos, vamos a él totalmente. Y en este caso que tenemos tanta información en el mundo digital, pues es esencial dirigir a los clientes las ideas hacia la marca. O sea, hay que tener un mensaje claro, bien definido y saber dónde lo vamos a expresar, ¿verdad? Hay que comunicar una promesa. La marca puede que ofrezca un producto extraordinario de enorme valor o un servicio como ningún otro, pero aún así se necesita poder conectar con los clientes. Algo de lo que le pasó a esa chica emprendedora es que no supo comunicar. No supo comunicar los cambios, no supo entregar esa propuesta de valor sin afectar la venta. Le fue todo lo contrario. Y bueno, hay que describir un negocio, ¿verdad? Salvo que la marca sea globalmente conocida. Lo más habitual es que hay que explicar continuamente a qué se dedica la empresa y eso precisamente se ocupa la propuesta de valor. Desde que nosotros nacemos como emprendedores, nadie va a saber lo que hacemos si nosotros no se los decimos. Entonces nosotros tenemos que ser buenos comunicadores o auxiliarnos en un socio o contratar a alguien que sí lo sepa hacer y que nos pueda ayudar a comunicar. Y bueno, debe ser clara y concisa, bien definida, bien redactada, bien expresada en los contenidos de otra índole que no sea texto, para poder llegar a comunicar todo lo anterior en una sola línea. Imagínense, pensar todo y luego expresarlo en una sola línea. Entonces, las ventajas son bastantes. ¿Qué les puedo recomendar? Empezar a trabajar en ello, empezar a buscar cómo crear su propuesta de valor. O si ya la tienen definida, hacer un análisis si realmente las personas están entendiendo esa propuesta de valor. Porque eso puede ocurrir, que ustedes dicen, no, pues yo ya la tengo, ya sé lo que vendo, pero la están expresando de forma correcta. O sea, las personas están respondiendo de forma positiva a esos estímulos que ustedes les están dando. Hay que averiguarlo también, ¿verdad? No es así nomás. Y bueno, estos son los pilares que debe contener una propuesta de valor, ¿verdad? Debe de ser clara, debe de tener un lenguaje claro, ser transparente y tener una dirección. Es decir, hacia dónde nos va a llevar, hacia el norte que yo quiero apuntar. Entonces, cuando hablamos de dirección, hablamos de dirigir al consumidor a lo que encontrará en el momento que se ponga en contacto con la empresa, ¿verdad? No lo tenemos que perder, o sea, tenemos que ser claros, tenemos que más ahora que hay gente que ni siquiera lee, o sea, no se vayan a tener de que no, yo le estoy poniendo constantemente un post en texto, hay gente que ni siquiera los lee. Entonces, auxiliémonos en otros contenidos para poder dar a conocer qué es lo que yo soy, cuál es mi propuesta de valor, qué es lo que hacemos exactamente. Bueno, no sé si tienen consultas en este punto o algún aporte que quieran dar. Si no, paso lista. Ok, Melissa, Ivonne, Catherine, Stephanie. Presente. Ok. Jocelyn Margarita. Presente. Muy bien. Jessica Karina. Presente. Mauricio Antonio. Presente. Claudia Marisela. Presente. Catherine Gabriela. Presente. Ok.
María Miriam, que ya nunca vino. Lisbeth Saraí. Ella tiene problemas de audio, creo. Douglas Arístides. Presente. Ok. Carmen Carolina. Presente. Muy bien. Josibeth Abigail. Ok. Zulma Marlene. Presente. Muy bien. Susana Margarita. Presente. Ok. Rafael Alexander. Presente. Muy bien. Edgar Eliel. Presente. Y Daniel Jeremías. Presente. Ok. Bueno, prácticamente se nos ha agotado el tiempo, ¿verdad? Nada más siempre recordarles que hay que ir cumpliendo con los laboratorios de la plataforma, ¿verdad? Disculpe. Adelante. Sí estaba. Josibeth, se me fue el internet. Ok, ok, no hay problema. No se preocupe, ahorita actualizamos. Josibeth, ¿dónde está? Acá está, ok. Sí, les comentaba de que con el tema de la plataforma, recordemos que como por lo que vivimos la pausa que tuvimos del 15 de septiembre, usualmente tendrían que entregar todas sus evaluaciones el día viernes como máximo, ¿verdad? Pero ahora vamos cortado, entonces nada más que cuando terminemos la semana, por ejemplo esta semana, acabe el lunes, ese día deberían de subsanar todas las evaluaciones que tengamos ahí, que son tres, ¿verdad? Tres por semana, no es mayor cosa, para que obviamente no se les vayan a acumular, ¿verdad? No vayamos a llegar a final de curso y ustedes tengan que estar haciendo una a una, entonces mejor las vamos haciendo cada semana, se evalúan de una manera correcta, de una manera tranquila. Igual cualquier duda que tengan, pues ya saben que pueden contar con nosotros. Si tienen dudas de la plataforma o de algún contenido, pues es conmigo, ¿verdad? Y con mucho gusto les voy a atender. Así es que, bueno, por el momento nos quedamos acá. Nos vemos el día lunes, ¿verdad? Sí, ahí vamos a jueves. Yo estoy medio perdida, pero me reviso calendario. Sí, ya estamos a jueves. Entonces nos veríamos el día lunes a las... siempre un ratito antes de las 9, 5, de las 8, perdón. Ajá. ¿Alguien más iba a aportar algo? No. Yo. Ah, ok. Entonces, nos darían lapso hasta el lunes para que pudiéramos realizar los exámenes que están ahí. Correcto, hasta el lunes a la medianoche. Para a que terminemos lo de esta semana, lo que queda pendiente. Exactamente. Ah, perfecto. Va, gracias. Ok, a la orden. Bueno, nos quedamos acá. Qué gusto, qué buena clase nuevamente, me encanta que aporten, ¿verdad? Así es que nos vemos y nos vemos el lunes. Feliz fin de semana. Buenas noches. Feliz noche a todos. Gracias. Buenas noches.